Típica, ¿verdad? Semillitas que no pueden faltar acá en Bustamante. Estamos, aquí está la gente echando un taquito. Aquí estamos. Provechito, provechito. Ya entramos para la cocina. Como huele de estar, ¿verdad? Bien rico. Punto. Estamos con el servidor. Punto. Punto. Estamos un taquito aquí. Pues yo también vamos a ir. Me echaron un taco también. Como que. Mira nomás, están tocando. Qué bueno, qué bueno, ¿eh? Sí, sí, huele muy rico. Entramos ahí en la cocina. Provechito, provechito. Muy rico, ¿eh? Sabroso, y ahorita estoy para la cocina, dije, así como huele de estar. Y por ahí me dijeron, muy buenas cocineras, dije, no, pues sí. Aquí estamos. Aquí el 108 aniversario aquí de la colonia Abdon Trejo Nava. Saluditos, saluditos. Aquí estamos, aquí está toda la gente bien prendida. Bien prendida aquí con el torneo de voleibol. Mucha gente está viendo aquí el torneo. Torneo de voleibol. ¿Cómo? ¿Pasó el culo? ¿El aguacate? ¿Para dentro el aguacate? Sigue el otro, siguen otros seguidos por aquí también que van a concursar en voleibol. Ahorita están haciendo fila ya también para los platillos, para los alimentos.
Los dos equipos del aguacate. Aquí seguimos. Adentro. Aguacate también está presente aquí. Aguacate. Cambio. Ahí va la buena. Mira nomás que está poniendo bueno aquí. Llevan 13-4 y ahorita ya casi están cantando ya. ¡A la buena! Los que iban perdiendo, ganaron. Iban con ventaja, iban 13 a 4 y le remontaron ahí. ¿Quién sigue? La gente se está prendiendo aquí. Estamos en la final, aquí de la verdolaga y el aguacate aquí en el voleibol. Van 6-7, van 6-8.
También estamos aquí. Aficionados de voleibol, punto para los Cate. Bueno, más toda la gente aquí. ¿Quién quedará campeón? ¿El aguacate o la verdolaga? Bueno, se les va a invitar a todos los participantes que tuvieron lugares, primero, segundo, tercer, que participaron en el voleibol, que participaron en atletismo, en la batalla de Lechumilla, por favor. Primero, segundo, tercer lugar, de atletismo, de voleibol. Ya van a entregar los premios de la carrera, por favor, y de hombres, mujeres, de la talla de Lechuguilla, y lo de voleibol. Los atletas varonil y femenil que participaron en las carreras de 5 kilómetros y 2 kilómetros y medio de las mujeres, así es de que por favor presenten este aparato de sonido, ya que en breve vamos a premiar primero, segundo y tercer lugar de voleibol y de Atletis Hernández. Por favor, a Lucía que pase por favor aquí a recibir Lucía su Pérez premio. Hernández, la primera que llegó aquí en el ramo femenil y en la carrera de 2.5 kilómetros. Pues bueno, aquí está. Participó en la rama femenil. En segundo lugar tenemos Nora Alba Rodríguez Vargas. Segundo lugar aquí en la carrera de 2.5 kilómetros. Tenemos en tercer lugar atletismo, Leida Guadalupe Rodríguez López. Tercer lugar, dama femenil, atletismo. Tercer lugar también. En la rama varonil, en primer lugar tenemos a Carlos Rico Hernández. En la rama 5 kilómetros. Carlito Rico, por favor, pase a recibir su premio. Carlos Rico, no, fue el primero que llegó. ¿Dónde está Carlito Rico? ¿Cómo está, compadre? En segundo lugar tenemos a Eduardo López Aguilar, en la rama varonil de 5 kilómetros, por favor. En segundo lugar, Eduardo López Aguilar, pase por favor.
En tercer lugar, en la rama varonil tenemos a Manuel Salas Rodríguez, que participó en los 5 kilómetros. Por favor, Manuel Salas Rodríguez, pase por favor a recoger su premio. La talla de lechuguilla, por favor. La talla de lechuguilla, el por ahí nos competidor, una muestra. El señor Medina, competidor de lechuguilla, por favor, pase hasta recibir su premio de consolación, ya que nada más el juez que participó. Por favor, un aplauso para los participantes. Aquí tenemos al señor Medina. Muchas felicidades. Le van a entregar su premio. Se preparan los deportistas de voleibol. En primer lugar tenemos a la verdolaga, que se llevó el primer lugar. Pase por favor los representantes de la verdolaga a recibir su premio. Bueno, más aquí están los compadritos que ganaron el primer lugar. Muchas felicidades y aquí los esperamos en la próxima. Etapa. Juega muy bien. En segundo lugar, en voleibol, tenemos al Ejido del Aguacate. Por favor, pasen los competidores del Ejido del Aguacate. Pasen a recibir su premio. El Ejido del Aguacate, por favor, los de voleibol, pasen a recibir su premio. Un aplauso, por favor. Categoría de voleibol. Bueno, ahí están los comparitos también. Los padres ahí del aguacate. En tercer lugar, el voleibol, tenemos a San Miguel de Ubaldo. Pasen, por favor, los compañeros jugadores del voleibol, elegido el aguacate, joven paso. Un aplauso, por favor, a estos compañeros. Tres primeros lugares. Aquí estamos, aquí desde la colonia Mayor Ramón Trejo Nava, festejando el 108 aniversario. Aquí está el Tomate Tamaulipas. Aquí estamos con los finalistas, con el tercer lugar, ya pasando el primero y segundo. Bueno, pero ahí hay es así como hemos premiado a los atletas, a los participantes. Se les da las gracias a las autoridades que hoy nos honraron con su presencia, a los familiares del mayor nada, muchas gracias a las autoridades municipales, civiles, educativas, muchas gracias por su presencia, a todo el público presente, gracias por acudir a este evento hermoso que se celebra cada año en esta colonia Mayor Abdón Trejo Nava. Gracias y hasta la próxima y los esperamos en el baile. No se vayan, sigue el baile, quédense al baile, se va a poner bueno. Tenemos por ahí dos grupos que van a alternar para divertirnos un buen rato. Así de que en un ratito más empieza el bailongo. Aquí lo esperamos. Gracias.
cantando en esta bonita noche. Su pinche madre. Está bien friolento. Sí, sigan bailando, sigan disfrutando en esta bonita noche. Hoy nomás, pura invasión, invasión de aquí de Bustamante, Tamaulipas. Hoy nomás, a ver quién sabe bailar esta, una redobita por ahí. Un, dos.
Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan.